a wider range of applications. Arietta 850, designed for high expectations. Pure symphonic architecture, which is dedicated to optimize image quality, providing premium level image clarity. Transducers, image processing algorithm, and monitor display. We redesigned everything. Piezoelectric single crystal technology is applied to both convex and sector transducer elements. The excellent piezoelectric properties of single crystals are used to generate ultrasound with high sensitivity and wide bandwidth. Hitachi was the first company to put the CMUT using next-generation silicon wafer technology into practical use. CMUT technology reduces the ultrasound pulse degradation. With super wide frequency bandwidth and high sensitivity, the enhanced resolution is maintained in the far field. 4G CMUT offers a one-probe solution for a broad range of ultrasound examinations. The technology for Arietta 850 realizes significant signal-to-noise improvement and reduces focal dependency while providing excellent penetration at higher frequencies. E-focusing offers a real-time display not modified by image processing, high definition, and sensitivity. The Arietta 850 has adopted the latest technology 22-inch wide OLED monitor. The OLED monitor displays true black, so a previously unattainable contrast resolution can be achieved. The ergonomic design of the Arietta 850 minimizes operator fatigue. Supporting seamless workflow, the many easy-to-use functions shorten examination time and provide a more comfortable examination environment. Protocol Assistant reduces the operation steps necessary during the examination by registering routine protocols, contributing to increased examination efficiency, accuracy, and throughput. Arietta 850 performs an extensive variety of advanced applications that offer support across a broad clinical range. With efficient support for rapid, accurate diagnosis, treatment guidance, and research opportunities, Hitachi creates new clinical value. In response to the ever-increasing expectations of the medical profession, diagnostic equipment continuously evolves. Sense and visualize ultrasound. Arietta 850.
Scenario View, 128 Slice CT by Hitachi. A landmark design with best-in-class innovations to address today's CT imaging demands for high image quality with lower dose, versatility, and affordability with workhorse reliability. Like other Hitachi MR, CT, and ultrasound products, the View CT is designed for more open access, allowing high quality and comfortable scans of obese and tall patients. Pioneering technologies make the View an outstanding workhorse CT. Hitachi's next generation IPV iterative reconstruction performs vision modeling for excellent image quality with an appealing natural texture for clear and precise results. This is a Buenas noches para todos, a las personas que se conectan esta noche. De parte de Taichi Holdings, de Hitachi, Japón, y nuestro distribuidor Tecnasa en Perú, para la marca de Hitachi. AMPM, les damos la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. Muchísimas gracias por su conexión y los dejo con la doctora Lena Pari, quien nos va a ayudar dándole inicio a este webinar. Muchísimas gracias por su conexión. Gracias, buenas noches. Para poder compartir la pantalla, por favor. Con gusto, doctora, ya está. Perfecto, ya puede compartir. Un ratito para que se vea. No sé si voy a activar mi video porque no. Ahí están. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por participar aquí con nosotros también. Tengo el agrado de estar acá agradeciendo nuevamente a Taichi Hitachi con la presencia de Camilo. Y bueno, voy a hacer la presentación del ponente de hoy. Antes de que empecemos, mientras van conectándose todos, vamos a recordarnos que el próximo año, del 8 al 10 de julio del 2021, tenemos nuestro primer congreso de imágenes musculoesqueléticas de AMPM. ¿No? Recuerden que va a ser un congreso multimodal con ultrasonido, resonancia e intervencionismo. Bueno, solo es una pausa larga, pero nos estamos viendo el otro año también presencialmente. Y para lanzar también con los que están conectándose, miren, AMPM ha estado dando sus charlas gratuitas, que me parece excelente porque es una sociedad nueva que está comenzando y que también quería difundir y quiere difundir el ultrasonido musculoesquelético. A pesar que no podemos hacer ahora reuniones presenciales, vamos a lanzar el congreso. Bueno, es un curso virtual de tobillo. Tobillo es la zona que hemos estado dedicándonos todo el año, desde nuestro primer simposio el 8 de marzo de este año. Hemos revisado también tobillo y casi las exposiciones todas han sido de tobillo. Vamos a hacer un resumen con las características típicas de hacerlo sencillo, ¿no? De hacer ultrasonido musculoesquelético sencillo y resonancia también sencillo. Entonces vamos a hacerlo en 2 días, sábado 21 y domingo 22, y los informes están en el WhatsApp que aparece. ¿No? Están invitados y lo estaremos difundiendo por redes también. Va a estar muy interesante, van a estar todos los profesores de AMPM y también el doctor Marco Oriundo, que también es un especialista en músculo esquelético, y el doctor Iván Quiroz. Esto es un emprendimiento peruano. Estamos resaltar a nuestros profesores peruanos. Bueno, ahora para empezar nuestra charla, que ya estamos ya, felizmente se están conectando más. Ahora, buenas noches a los que recién entraron. Tengo el honor y el gusto de presentar al doctor Bruno Sagasti. El doctor Bruno Sagasti es un médico radiólogo, doctor en medicina, experto en ultrasonido musculoesquelético por la Universidad de Murcia de España. Trabaja en el SONESCAN y en Tonomo Norte por 5 años. Es también profesor internacional de la FLAUS y de la Sociedad Peruana de Ultrasonido. Además, un gran amigo, una excelente persona. El doctor va a hacer la charla que le ha tocado, que está muy bonito el tema, es evaluación ecográfica del tendón distal del bíceps braquial. Y bueno, vamos a ver la anatomía, su anatomía y la técnica exploratoria. Y antes de darle pase a Bruno, que estamos acá presentes, quiero felicitar al nuevo socio de AMPM,
El doctor Marco Antonio Lindo Verástegui es médico radiólogo en el Hospital Naval y jefe de la División de Radiología de Músculo Esquelético de Resocentro. También el doctor es subespecialista de músculo esquelético en sus estudios en Canadá, ¿no? Es realmente creo que uno de los pocos que tiene el título de subespecialista en músculo esquelético. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros también, Marco, que debe estar ahí también presente. Entonces, regresando a la presentación, presentamos con mucho agrado al doctor Bruno Sagasti. Buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? Te dejo para que te luzcas. Gracias, Elena. Para compartir, por favor. Ya puede, doctor. Ya sé. Perfecto. Bueno, buenas noches, colegas. Agradeciendo a AMPEME, a la Sociedad también Peruana de Ultrasonido, a mi amiga Elena Pari también por la invitación y al grupo Tecnasa, Taichi, por apoyar estos proyectos que realiza la asociación AMPEME. En esta oportunidad voy a hablarles sobre la evaluación ecográfica del bíceps braquial, pero enfocándonos en el tendón distal. Esta es una tercera conferencia, digamos una tercera parte de lo que nosotros abordamos al músculo bíceps braquial, la parte proximal insercional, el músculo en sí, el vientre muscular y el tendón distal. Como ustedes ya saben, el músculo bíceps braquial tiene dos cabezas que se van a insertar en la parte proximal, la corta en la apófisis coracoides de la escápula y la cabeza larga en la tuberosidad supraglenoidea. Algunos autores mencionan que hay un complejo bicípito labral en la cual nace la cabeza larga a ese nivel. La inserción distal estaría dada a nivel de la tuberosidad del radio, pero como vamos a ver más adelante, no solamente es el tendón distal el que hay que evaluar, sino otras estructuras. La irrigación está dada por la arteria braquial, su inervación por el nervio músculo cutáneo y obviamente el músculo antagonista al bíceps sería el tríceps. Este músculo es grande y ocupa dos articulaciones, ¿no? Se extiende en dos articulaciones, en la parte superior en el hombro y en la parte distal a nivel del codo. Por lo tanto, la función sería de flexionar el codo y supinar el antebrazo cuando el codo está flexionado y también realiza abducción, rotación interna y anteversión a nivel de la articulación del hombro. Entonces, antes de entrar en detalle, siempre es bueno conocer la anatomía. Si se dan cuenta, esta parte de acá es una pieza anatómica de la Universidad de Valencia, tomada del profesor Alonso Valverde Narro, donde estamos viendo acá al tendón distal del bíceps. Acá tenemos la arteria braquial y acá tenemos otra estructura que muchas veces es olvidada en el estudio y respondería a muchas incógnitas en cuanto a por qué de repente en los desgarros no siempre vemos el signo de Popeye invertido. Esta estructura, que es el acerto fibroso, que lo vamos a hacer más adelante, respondería a esas preguntas. Entonces, como les mencionaba, no solamente hay que evaluar el tendón distal del bíceps, no es solo una estructura en sí. Se debe llamar un complejo insercional distal del bíceps. Miren este tronco de este árbol antiguo, digamos, que está en Vancouver, Canadá, donde uno de repente no podría determinar qué está viendo, múltiples rajas por la edad del árbol, digamos. Igual sucedería en el complejo insercional distal del bíceps, en la cual estaría formado por una extensa aponeurosis intramuscular interna, obviamente, que es la que da el sostén, y al ser tan extensa, según algunos autores, ocupando casi el 33% del vientre muscular, daría el sostén y permitiría el pasaje de las fuerzas que puede ejercer ese músculo bíceps hacia el tendón distal y hacia la aponeurosis externa que vamos a ver más adelante. Esta aponeurosis interno muscular, conforme va hacia distal, va a dar dos partes, digamos. En la parte lateral, el tendón distal propiamente dicho, y hacia la parte medial va a estar la aponeurosis externa o el lacerto, llamado también lacerto fibroso. Entonces, en este esquema tenemos los dos vientres del músculo bíceps braquial. En la parte distal tenemos hacia la parte, digamos, lateral a la tuberosidad del radio,
dónde se están insertando los dos tendones de sus respectivas cabezas. Y hacia la parte lateral estamos viendo una capa paneurótica, por decirlo así, que se va a extender por encima del pronador redondo hacia la fascia profunda de los músculos flexores. Algunos autores dicen, ¿por qué no decir que este puede ser la arcada del pronador? Entonces, ecográficamente veríamos en la parte más proximal esta imagen, que sería como un landmark, como una huella en la cual uno podría identificar la parte media, por no decirlo así, del músculo bíceps braquial, que lo tienen acá, que sería la aponeurosis interna. Conforme vamos bajando, esta aponeurosis interna va a formar hacia la parte lateral, digamos, el tendón propiamente dicho, que se ve como una estructura ovoidea hiperecogénica, y hacia la parte medial vamos a ver que se va engrosando esta porción de acá, siendo más ancha que el tendón, pero no necesariamente más gruesa. Este de acá es el aserto fibroso o aponeurosis externa, ¿no? Acá lo tenemos mejor, que va a ir hacia el pronador redondo y obviamente hacia los flexores. Hay que tener en cuenta entonces, según esta foto, que miren acá, la unión miotendinosa no empieza acá, tan distalmente. Esa unión miotendinosa, que está dada por la proyección de la aponeurosis, que es extensa, la aponeurosis interna, a nivel intramuscular, a 4 o 5 centímetros antes de esta unión falsa, ¿no?, miotendinosa, estaría ya la aparición de este, digamos, cambio de aponeurosis interna hacia el tendón distal y hacia la aponeurosis externa o lacerto fibroso. Vamos a ver un video acá de proximal a distal o de cefálico a caudal. Este es el músculo bíceps braquial. Vamos a comenzar a bajar y vamos a ver acá la aponeurosis interna, que se ve hiperecogénica. Seguimos bajando, descendiendo en el brazo, y estamos viendo acá la aparición ya de los tendones, las dos partes de los tendones y el aserto fibroso hacia la cara medial. En este otro video estamos haciéndolo al revés, de la parte distal a la parte cefálica. Miren acá cómo está ya de forma ovoidea el tendón propiamente dicho y el aserto fibroso hacia la parte medial. Miren acá la cabeza corta, la cabeza larga, el aserto fibroso y vamos ascendiendo, ¿no? Miren acá, seguimos y comenzamos ya a ver la aponeurosis interna, ¿sí?, hasta que desaparece. Como les repito, según la mayoría de autores, puede ser tan extensa hasta ocupar el 33% de la musculatura del braquial. Acá tenemos una foto donde vamos a ver el músculo braquial, el bíceps. Abajo está el braquial anterior, por eso algunos le ponen anterior para no confundir con el bíceps braquial. Y acá tenemos, miren, esta aponeurosis interna, extensa, larga. Y vemos acá también que está viniendo el tendón distal del bíceps, pero intramuscular. Es decir, antes, que sería, uno pensaría que acá estaría la unión miotendinosa, intramuscularmente ya hay ese pase de aponeurosis interna hacia el tendón distal del bíceps. Por eso es muy importante. 4 o 5 centímetros antes de la aparición del tendón propiamente dicho, ya encontramos este paso de aponeurosis interna a tendón distal del bíceps. Esta es una vista extendida, de repente un poco más clara, donde vemos completamente ya al músculo bíceps braquial, viene la aponeurosis interna, y acá está ya el tendón distal del bíceps, y abajo el músculo braquial. Este es un video igual, partimos de distal a proximal, miren la inserción en la tuberosidad radial, un poco de anisotropía del tendón del bíceps braquial, abajo está el braquial anterior. Miren cómo ya ingresando como tendón dentro del músculo bíceps braquial, y esta imagen de acá es la aponeurosis interna, que ya acá ya no está. Por eso les decía, ocupa casi el 33% de la musculatura del bíceps braquial. Otro punto importante que muchas veces ha sido olvidado es el estudio de la aponeurosis bicipital externa, o lacerto fibroso,
que como se dan cuenta en este corte anatómico, se va hacia medial. Puede ser delgada o puede ser tan extensa como se ve en esta pieza anatómica y pasa por encima del pronador de redondo hacia la fascia profunda de los músculos flexores como están viendo en esta foto. Miren acá, en este esquema anatómico también. Y lo más importante es que se dice también que le da mayor refuerzo a esta musculatura flexora y tener en cuenta que pasa por encima de la arteria brachial y del nervio mediano. Por eso algunos autores lo mencionan como la arcada del pronador. Esta poneurosis externa puede ser dada por un componente más tendinoso, que sería por mayor aporte de las fibras del tendón intramuscular por sí mismo, o también por mayor aporte de las fibras del paratendón. Y también varía el grosor de la aponeurosis bicipital externa en uno u otro paciente. Y eso daría mayor propagación de la fuerza que nos da ya el músculo bíceps braquial a través de la aponeurosis interna hacia la parte medial del pronador y los músculos flexores. Es decir, mientras más ancha sea esta aponeurosis, más fuerza va a transmitir a través de la aponeurosis bicipital interna. Y en otros casos también más raro, inclusive la literatura muestra que inclusive esta aponeurosis bicipital externa puede tener un vientre muscular propio, ¿no? Que sería muy difícil de ver por ecografía, acá ya es una separación anatómica del cadáver, donde se ve un vientre muscular y la aponeurosis bicipital externa. Acá tenemos... Esta es la arteria brachial, acá tendremos la porción corta de del tendón distal del bíceps, la larga, el nervio mediano a este nivel, este sería el acerto fibroso, ¿no? Que lo están viendo acá, que hay que tener en cuenta que el acerto fibroso y, los tendones, las porciones larga y corta del tendón distal del bíceps están envueltas por un paratendón que se ve acá, que es hiperecogénico, tanto en la parte superficial como en la parte profunda. Acá tenemos el pronador redondo y más hacia medial estarían ya los flexores. A ver acá, miren la aponeurosis interna, seguimos bajando los tendones distal y acá comienza a ver el acerto fibroso, ¿no? Que como la literatura también dice, pasa por encima del brachial, de la arteria brachial y del nervio mediano. Por eso algunos dicen que es la arcada del pronador. Acá está el pronador redondo y los flexores están por acá. Este es el nervio mediano. Arteria brachial, nuevamente, aponeurosis interna, tendones en sus porciones, larga y corta, arteria brachial, nervio mediano, y miren el pronador y el acerto fibroso que pasa cubriendo, envolviendo estas estructuras musculares. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es el tendón distal del bíceps brachial. Hay que tener en cuenta que, digamos, anatómicamente o estructuralmente sería considerado como una sola estructura tendinosa, pero funcionalmente está determinada por dos porciones, así como existen dos cabezas, larga y corta, a nivel del vientre muscular y a nivel en su origen proximal. Estaríamos viendo también dos tipos de tendones, ¿no? Tanto la porción larga como la porción corta. Esta imagen de la pieza anatómica es cuando ya se están separando el paratendón. Acá está el acerto fibroso y este acá es el paratendón separados. Esta es la pieza también anatómica donde están viendo que se insinúa una separación, ¿no? Que sería dado por la cabeza larga y la cabeza corta, igual que acá a este nivel. Este es un esquema en el cual muestran una imagen en semiluna y esta es la pieza histológica, que sería el endotendón como un septo que divide ambas porciones de la parte distal del bíceps, ¿no? Igual acá en esta pieza anatómica, miren acá cómo parece un solo tendón. Como parece un solo tendón, pero se insinúa una pequeña separación, ¿no? De tanto la cabeza corta como la cabeza larga. Este es el esquema también para tener en cuenta esto, ya vamos a ver cómo lo vamos a evaluar, que la porción larga siempre a nivel de unión miotendinosa va a ser más lateral que la porción corta. Y conforme vamos hacia la tuberosidad bicipital del radio,
quien va a rotar casi 90 grados va a ser la porción larga, que se va a hacer más profunda y se va a insertar más, más proximalmente. Mientras que la porción corta se va a insertar más distalmente, pero más superficialmente. Y miren cómo se ve en ecografía. Acá por el efecto anisotrópico tenemos dos estructuras ovoideas, que sería el tendón propiamente dicho. Este es el aserto fibroso. Acá estaría más hipocogénico que la otra cabeza, sería la porción corta y más lateralmente la porción larga. Esta estructura hiperecogénica, que la tenemos envolviendo al tendón y al aserto fibroso, sería el paratendón. Miren acá. Las dos cabezas del tendón distal del bíceps, con anisotropía, uno se ve más oscura que la otra. Miren el paratendón, que envuelve al tendón distal y también al aserto fibroso. Entonces, hay que tener en cuenta que este tendón distal del bíceps tiene un patrón helicoidal. Y el que va a girar es la porción larga, que como les digo, se va a hacer más profunda y se va a insertar más proximalmente. Mientras que la corta, como ven acá, se va a insertar más distalmente, pero más superficialmente. Acá en este esquema también se está viendo que si uno estira este músculo, aparentemente tienen un trayecto paralelo. Pero acá sí se está mostrando cómo tiene una formación helicoidal. Miren cómo está acá la cabeza larga, cómo gira y se va a insertar más profundamente y más proximal. Y la cabeza corta se va a insertar más distalmente, pero más superficialmente en la tuberosidad bicipital del radio. Hay diversas formas de inserción. Se dice que la que más se encuentra en el medio es que cada cabeza se inserte de forma separada en la tuberosidad radial. Esta acá es como un solo tendón. Y acá tenemos que la porción larga se va a insertar en el aspecto postero superior y la porción corta en el aspecto antero inferior de la tuberosidad bicipital del radio. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Miren acá en este esquema. Este es el tendón, la parte, digamos, la corta, y esta es la larga, que es la que gira y se hace más profunda conforme vamos bajando la tuberosidad bicipital del radio. Entonces, la porción larga es más proximal en el aspecto posterior superior de la tuberosidad radial y que lo vamos a ver mejor con el antebrazo en supinación. Mientras que la porción corta, dada en el número 2, casi no cambia su dirección, se inserta más distal en el aspecto anterior inferior de la tuberosidad radial y se ve mejor con el codo en flexión. Nuevamente acá, miren cómo gira, se hace profundo con respecto a la parte corta del tendón distal y se va a insertar a este nivel, como que lo cruza, ¿no? De forma helicoidal. Igual tenemos acá, miren cómo lo cruza acá el tendón largo, ¿no? La porción larga del tendón distal del bíceps. Entonces, es muy importante tener en cuenta el corte axial del tendón distal del bíceps, donde se va a ver mejor el entrecruzamiento. Y este corte es muy importante para poder determinar qué tipo de lesión está sucediendo en el tendón. Recuerden que hay lesiones tipo crónicas y las traumáticas agudas, y dentro de las traumáticas agudas también puede, de las crónicas están las tendinopatías, las degenerativas, y dentro de las agudas puede haber elongaciones, rupturas parciales o totales. Y para saber exactamente qué parte, si es corta o larga la que se está afectando, es imperativo realizar el corte axial de esos tendones. Esto de que el tendón rota 90 grados desde su unión miotendinosa hasta la inserción distal, que en el lado izquierdo va en sentido antihorario y el derecho en sentido horario, lo que tienen que recordar es que siempre la porción corta a nivel de la unión miotendinosa es medial y la porción larga es lateral. Ya en la parte insercional se hace profundo la porción larga para insertarse, repito, en el aspecto más proximal y profundo, mientras que la corta en el aspecto más distal y superficial. ¿Sí? Entonces es importante que realizar el corte axial, porque debido a la torsión que se realiza, la porción larga, no va a ser fácil verlo en el corte sagital.
Miren acá que están las dos cabezas. Esta es la arteria braquial, por lo tanto, esta es la parte medial, esta es la cabeza corta y esta es la cabeza larga. Miren cómo se va haciendo más profunda. Acá está la corta y la larga está acá y nuevamente se pone lateral. Más profunda, conforme vamos bajando, ya se separó la arteria braquial acá en sus ramas y otra vez se vuelve más lateral. Acá tenemos en el otro brazo, miren acá, es la arteria braquial, acá tenemos la porción corta y la porción larga que está acá lateral y miren conforme va bajando, miren cómo la larga se va haciendo más profunda. Hay un poco de anisotropía, es un poco complicado tratar de ver esas estructuras, pero con un poco de paciencia, con el traductor adecuado y con una ecopresión adecuada y técnica exploratoria adecuada, vamos a poder ver eso. Entonces, ¿por qué es importante evaluar estos tendones? La porción larga del bíceps a nivel distal es importante en la supinación del antebrazo y obviamente en estas lesiones de la supinación es la más afectada. Su inserción es mejor vista en máxima supinación para evitar la anisotropía. Su ruptura aislada se presenta con retracción muscular y el signo clínico de Popeye invertido. Recuerden que cuando se rompe la porción larga del bíceps a nivel proximal, se retrae el músculo hacia distal, ¿no? Hay una retracción de fibras musculares hacia distal. En cambio, cuando se rompe la porción larga del tendón del bíceps a nivel distal, la retracción es hacia proximal o hacia cefálico. Por eso el abultamiento es más cefálico que distal en relación a la lesión de la porción larga del bíceps proximal. Puede confundir clínicamente como ruptura completa el tendón del bíceps. O sea, ver un signo de Popeye positivo, digamos, ¿no? Invertido, no quiere decir que se rompa completamente todo el tendón. Se dice, la literatura nos habla que la ruptura de todo el tendón más el aserto fibroso o aponeurosis externa ocurre entre el 35 y 45% de los casos. Si es que sucede esto, ahí recién podríamos decir que hay una ruptura completa del complejo insercional distal del bíceps. En cambio, con la porción corta, juega un rol importante en la flexión del codo, en las lesiones que hay pérdida de la resistencia a la flexión del codo. Su inserción es mejor vista en ligera flexión y supinación del codo para ver el perfil de la tuberosidad radial. La ruptura aislada puede no presentarse con retracción muscular y ahí es difícil, por eso ahí aplicaríamos las diversas técnicas exploratorias que conocemos, que son cuatro, ustedes deben saber, el abordaje anterior, el posterior, el medial y el lateral, donde el signo clínico de Popeye invertido no sucedería si es que la aponeurosis bicipital externa se encontrara intacta. Muchas veces cuando sucede lesiones a este nivel, para que no se, digamos, no se retraiga completamente esta porción del bíceps, lo que hace el aserto fibroso es engrosarse de forma compensatoria para evitar eso. Y uno a veces no mira el aserto fibroso. Por eso hay que considerar siempre esto en la evaluación del bíceps. Entonces miren acá cómo es la ruptura, un clásico hematoma, pero el abultamiento es más hacia proximal, no es hacia distal. Clásico signo de Popeye invertido. Entonces recordando que a nivel de la tuberosidad radial se va a insertar el tendón distal del bíceps con sus dos cabezas. La porción larga va a ser más lateral, mientras que la corta más medial. Y ya distalmente, a nivel insercional, la porción larga se hace más profunda y se va a insertar más proximalmente, mientras que la corta sigue siendo superficial, pero se inserta más distalmente. El cilindro muscular, para que recuerden, del néter, la aponeurosis bicipital externa, que pasa por encima cubriendo el pronador redondo y los músculos flexores y también la arteria braquial y el nervio mediano. Bueno, después de hablarles algo de anatomía, vamos a hablar del abordaje. Existen cuatro abordajes y todos estos se realizaron con la finalidad de poder lograr la mayor visualización del tendón del bíceps distal a nivel de la tuberosidad bicipital del radio. La clásica, la que la mayoría conocemos y realizamos casi diariamente, digamos en la consulta privada, es el abordaje anterior, en la cual uno tiene que extender completamente el brazo y supinar lo más que se pueda, ¿sí?, el antebrazo para poder, digamos, tensar
adecuadamente el tendón distal del bíceps y poder seguirlo hasta donde más podamos. Recuerden que el tendón distal del bíceps tiene un trayecto superficial en la parte de la unión miotendinosa y luego tiene una caída abrupta, se hace más profundo, para insertarse en la tuberosidad bicipital del radio. Entonces, todas estas estructuras hay que tenerlas en cuenta para realizar ese estudio. Miren acá esta foto, un poco antigua, donde vemos la tuberosidad bicipital del radio, cómo se inserta. Acá se ve ecogénico el tendón porque el haz incide perpendicularmente, pero acá como se hace oblicuo y profundo, se torna hipoecogénico, es decir, anisotrópico. Y por debajo tendríamos el músculo braquial anterior. Entonces recuerden, hay que extender el codo, el antebrazo en supinación máxima y el traductor colocado de forma oblicua y hay que realizar la técnica de punta tacón para poder, digamos, tratar de poner lo más perpendicular posible al tendón del bíceps para evitar la anisotropía, ¿no? Acá en este abordaje molesta mucho la anisotropía y hay que buscar otros abordajes en el sentido de que a veces hacer la supinación forzada y máxima en el paciente que viene con patología es muy complicado, es muy doloroso. Y encima, si el paciente es, muy gordito y tiene mucha hemorragia y mucho sangrado, va a dificultar ver completamente la inserción del tendón distal del bíceps. Y también, obviamente, sirve para hacer test dinámico, ¿no? Así se vería el tendón distal del bíceps en su inserción a nivel de la tuberosidad del radio. Miren, acá está el radio, el húmero por acá, el músculo braquial anterior. Acá algo podemos visualizar, miren este endotendón un poco ecogénico, acá se pierde por la anisotropía, digamos, esta sería la porción corta y esta más profunda y más proximalmente sería la porción larga del bíceps y acá la porción corta. Miren cómo se supina el antebrazo, ¿no? Para tratar de ver en lo posible, miren cómo hay esa inclinación conforme se hace más distal y profundo para ver en su inserción a nivel de la tuberosidad bicipital del radio, ¿no? Hay mucha anisotropía, a pesar de que uno haga una correcta supinación forzada, a veces no se va a poder ver bien, ¿no? Miren esta vista extendida, que se puede hacer muy bien. Acá estaría ya la parte intramuscular del tendón distal del bíceps. ¿Sí? Miren cómo es superficial a este nivel y luego tiene una caída abrupta conforme va haciéndose más profundo y más distal. Y miren cómo se ve adecuadamente ecogénico este tendón y en esta parte anisotrópico. Acá igual, haciendo el barrido para tratar de ver en todo el trayecto el tendón. Miren acá. La ponedura interna, ya tenemos acá ya el tendón intramuscular, ¿sí? Superficial y tiene una caída a nivel distal, ¿no? Y se vuelve oscuro, anisotrópico. ¿Sí? Nuevamente la ponedurosis bicipital interna, el tendón ya que está intramuscular y luego ya el tendón propiamente dicho tiene una caída profundamente, se vuelve oblicuo y por lo tanto nos da anisotropía. Como les mencioné, no solamente hay que hacer el corte sagital, al menos en este abordaje es imperativo hacer el corte axial. Y es importante también acá recordar la parte anatómica, ¿no? Esta imagen de acá la traigo a colación, donde nuestro maestro, Lena, y un grupo de colegas que fuimos a Estados Unidos, nos enseñó el signo de la pirámide truncada, ¿no? Donde teníamos que tener acá el bíceps braquial en la base. ¿Sí? En la parte lateral tendremos acá el nervio radial, acá tenemos el tendón, en la parte superior de esta pirámide, el tendón distal del bíceps, más medial es la cabeza corta, más lateral la cabeza larga, tenemos acá los vasos, es el braquial, y acá tendríamos el nervio medial. Entonces, esta imagen de acá siempre hay que tenerla en cuenta, acá también tenemos el nervio radial. Acá estaría el braquial radial, el tendón distal del bíceps, el braquial anterior, la arteria braquial y el nervio medial. ¿Sí? Es una pirámide truncada que tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Son estructuras como landmarks para poder guiarnos en la evaluación del tendón distal del bíceps.
Entonces, vamos evaluando en axial desde la parte tercio-distal del músculo bíceps, donde vamos a evaluar acá, tendríamos la ponderosis interna, este es el músculo bíceps braquial, en la parte posterior es el braquial anterior, ¿sí? Conforme vamos bajando, acá está la pirámide, como les decía, el bíceps, la arteria braquial, el nervio mediano, el pronador, el músculo braquial anterior y el nervio radial a este nivel. Seguimos bajando y hay que tener en cuenta, acá está un poco ampliada la imagen, vemos dos imágenes ovoideas rodeadas por un paratendón que se proyecta hacia esta lacerto fibroso o aponeurosis externa, por encima de la arteria braquial, el nervio mediano y acá más medialmente el pronador, el músculo pronador. Luego, conforme va descendiendo este tendón distal del bíceps, vemos las dos cabezas, ya la cabeza larga se va haciendo más profunda y la cabeza corta más superficial. Acá también, arteria braquial, acá está el tendón, se va pegando mucho más a la arteria braquial hasta llegar a la tuberosidad, acá hay un tendón y acá hay otro tendón, hasta la tuberosidad bicipital del radio. Miren acá. Hay que, conforme vamos bajando y haciendo la supinación del brazo, hay que comenzar a inclinar el traductor para evitar la anisotropía. Miren la ponderosis interna, seguimos bajando, descendiendo, ya tenemos los tendones, el lacerto fibroso está ya por encima de la arteria braquial, la porción corta, la porción larga. Ese es el barrido que tenemos que hacer desde la parte distal del brazo hasta en este segmento hasta la porción del codo, un poco más abajo de la línea articular del codo, ¿no? Miren acá un corte un poco más abajo para que tengan en cuenta cómo se ven las dos porciones del tendón distal del bíceps. Más anisotrópica, que está más medialmente, es la porción corta y más lateralmente la porción larga. Y este es el lacerto fibroso. En este otro video, estamos viendo ya, es en el otro brazo, miren la arteria braquial cómo ya se divide. Acá tenemos las dos imágenes ovoideas. Esta es la porción corta. Miren a nivel de la unión, la porción larga, más lateral, y cómo va profundizando y más anisotrópica se vuelve conforme vamos descendiendo en busca de la tuberosidad radial o bicipital del radio, perdón. ¿Sí? Más lateral de la cabeza larga, que está acá, y luego se va haciendo más profunda. Acá miren cómo vamos a llegar, acá está la arteria braquial que se dividió, acá están los dos tendones, siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando los dos y llegaron a la tuberosidad radial. Acá están los dos tendones, uno y dos, uno y dos. El que llega primero es obviamente la porción larga del tendón del bíceps, porque como les mencioné, es el que llega más, se inserta más proximalmente, pero más profundo. En cambio, la porción corta es la que se inserta más superficialmente, pero más distalmente, ¿sí? A este nivel. Miren acá atrás, la corta, la larga se está metiendo hacia abajo, se hace más profunda, la corta está arriba, la larga está acá abajo, seguimos, y acá está la larga, llegó primero y luego la corta acá. Ahí está. Este punto de inflexión es muy importante evaluar, porque la mayoría de patología traumática del bíceps se da a nivel de la inserción. En bajo porcentaje a nivel, digamos, de la ponderosis interna o de la unión miotendinosa. El mayor porcentaje de las lesiones se da a nivel de la inserción en la tuberosidad bicipital del radio. En este abordaje, como les dije, hay que tener en cuenta la anisotropía, ¿no? Entonces hay que hacer la técnica de supinación lo más que se pueda, con mucho cuidado porque el paciente va a tener mucho dolor, y también haciendo la técnica de punta tacón, ¿no? Miren cómo está este muy anisotrópico en la parte ya para insertarse en el radio, y conforme vamos haciendo el punta tacón vamos a verlo un poco más ecogénico ya a este tendón. Ayuda o mejora la visualización esta técnica. Igual, miren acá cómo está anisotrópico en corte transversal o axial, el tendón, porción corta, porción larga. Y acá
ya está más ecogénico. ¿No? Miren ahí cómo hacemos el balanceo de arriba abajo sin mover el traductor para poder ver esta imagen, ¿no? Miren, anisotropía sin anisotropía. Anisotrópico, no anisotrópico, ¿no? Igual, punta tacón para evaluar el córtex sagital. Casi completamente hipoecogénico, vamos haciendo esta maniobra y vamos a comenzar a verlo más ecogénico a nivel de la inserción en la tuberosidad bicipital del radio. Es muy importante que en este abordaje tengan en cuenta esta técnica para que no cometan errores de decir de repente que es una ruptura completa, no se ve oscuro porque está retraído el tendón, o que digan que es una tendinopatía. También tenemos el abordaje medial, que también se creó con la finalidad de poder evaluar mejor la inserción del tendón distal del bíceps. Y para esto se hace un abordaje por vía medial, obviamente, flexionando el codo, ¿no? Se le conoce también como el abordaje teniendo en cuenta la ventana del pronador, que es acá. Los músculos pronadores, como son el músculo pronador redondo, que es grande, sería como una ventana acústica al ultrasonido. Encima vamos a tener acá la arteria brachial, que va a estar por delante del bíceps brachial. Y en esta técnica de flexionar el codo vamos a ver que se va a tensar más el tendón. Y lo más importante es que vamos a poder tender, miren acá cómo se sacó el pronador, ¿sí? Se limpió más esta estructura de acá y se ve muy nítidamente acá la inserción de la tuberosidad, perdón, del tendón distal del bíceps en la tuberosidad. Y como les decía, tener en cuenta que en ese abordaje la arteria brachial está por delante del bíceps, va a ser como una ventana acústica, va a permitir mayor pases del haz del ultrasonido y se va a ver mucho mejor, con mayor nitidez, la inserción, inclusive, como refieren los autores, de forma afilada, la inserción a nivel de la tuberosidad bicipital del radio. La mayoría de autores dicen que esta sería la mejor técnica para evaluar esta parte de acá, con menos anisotropía, y también se puede hacer test dinámico. Este es el artículo que salió en el 2010 en el AIUM, en el American Institute of Ultrasound and Medicine, fue en el 2010, publicado por el autor Jed Smith y Jonathan y Fino, en la cual decían que este es el mejor estudio, inclusive mejor que el anterior por la gran anisotropía, que inclusive mejor que el lateral, porque el lateral tiene que el músculo supinador esté envolviendo casi a la tuberosidad del radio y no dejaría ver adecuadamente la inserción del bíceps. Por eso algunos hablan como que es la ventana del pronador. Miren la posición, flexionado el codo, traductor colocado paralelo, yo me coloco en esta parte y luego vamos descendiendo hasta ver completamente a través de la arteria brachial el tendón distal del bíceps. La ventaja, como le mencioné, era atender a la arteria brachial superficial, que mejora la visualización, evita en gran parte la anisotropía y también se puede hacer un test dinámico. Miren cómo se vería en este abordaje el tendón distal del bíceps de forma afilada, completamente ecogénico, sin anisotropía, ¿sí? Ya que tenemos la arteria brachial superficial a este tendón, que nos daría una buena ventana acústica, utilizando también al músculo pronador redondo como otra ventana acústica. Desciendo por la cara lateral del brazo y luego vamos hacia la parte medial, insonando con el traductor la parte de la arteria. Mira acá cómo vamos bajando y vamos a la parte medial, vemos la arteria brachial y automáticamente estamos viendo acá la inserción del tendón distal del bíceps de forma ausada o digamos en pico, según algunos autores, donde se ve claramente la inserción en la tuberosidad bicipital del radio. Luego tenemos el abordaje lateral. Como ven acá cómo se debe posicionar, debe ser como que perpendicular a los músculos extensores. También se logra ver al músculo bíceps, al tendón del bíceps a este nivel. Pero el gran problema de esta técnica es que también nos va a dar anisotropía debido a que
quien está cerca a la tuberosidad del radio es el músculo envolviéndolo, acá está, ya se ha disecado, el músculo supinador. Y no nos miren cómo se inserta por atrás. Según esta vista, no veríamos la cara ulnar, sino la cara radial. Por lo tanto, la inserción es más hacia medial. No podríamos ver adecuadamente esta inserción. Miren acá cómo se ve el tendón. Acá está el radio, el músculo supinador. Luego en la pronación y en la supinación, así es como se vería. Este artículo fue publicado en la Revista Europea de Radiología en el 2008, ¿sí? Por la doctora Mónica Columen Brigido y colaboradores, en la cual nos hablaban sobre este abordaje, ¿no? Lateral, para, como le digo, tratar de mejorar la visualización de este tendón al momento de su inserción y evitar la anisotropía. De esta forma colocamos el brazo, poniendo siempre una almohada, un cojín, algo más, más cómodo para el paciente. El traductor se coloca perpendicular a los extensores con antebrazo en supinación, evita en cierta forma la anisotropía y también se puede hacer el test dinámico. De esta forma se vería al tendón distal del bíceps, ¿no? Recuerden que pasamos por los extensores, el ultrasonido. Lo que no dejaría ver adecuadamente, ¿no? Miren esta sombra que da el supinador. Hay una anisotropía. Sería la limitación, ¿no?, que tendría este abordaje. Igual tenemos que hacer la pronosupinación, ¿sí?, para ver adecuadamente. Miren acá cómo el tendón, cómo se moviliza con la pronosupinación. Miren cómo gira la tuberosidad bicipital del radio. ¿Ven? Acá está el supinador, por acá está pasando el nervio radial, ¿sí? Y de esa forma evaluamos en parte al tendón distal, al tendón distal del bíceps, por abordaje lateral. Y para terminar, tenemos el último abordaje, el abordaje posterior, que la finalidad de este abordaje fue poder determinar el nivel de la desinserción, digamos así, o del desgarro, o de la ruptura del tendón, debido a que había patologías o en traumas en las cuales había ruptura, digamos, de uno de los de las porciones, pero no había retracción de las fibras. Entonces, al no haber uno, y de repente se engrosaba un poco el tendón, uno no sabía si era una elongación, más aún si no había líquido alrededor del tendón, que nos hablaría de una ruptura. Entonces, de repente, no sabíamos si se insertaba completamente en la tuberosidad bicipital del radio. Entonces, con esa finalidad crearon esta técnica, digamos, en la cual, miren acá cómo se inserta. Haciendo pronosupinación, vamos a ver que la tuberosidad bicipital del radio se va a hacer más profunda, y si nosotros colocamos acá el transductor, va a ser mucho mejor visible acá, a este nivel, y cuando estamos en supinación, se va a esconder este tendón. Miren acá cómo está el tendón, la completa inserción, se ve ecogénico a nivel de la tuberosidad bicipital del radio, acá está la ulna. Fue dado por, publicado en el 2005 por la Sociedad Australiana de Radiología, con el doctor Jufre y el doctor Lisle, en la cual ellos pretendían evaluar más que todo en patología traumática aguda para poder evaluar adecuadamente, netamente, la inserción de las dos porciones del tendón distal del bíceps. Algunos le dicen el signo de la cobra o la posición de la cobra, ¿no? En pronosupinación se coloca a este nivel el traductor, más o menos 3 a 4 centímetros distal al orecano, sobre todo evaluar la tuberosidad radial y se puede realizar test dinámico. ¿Cuál sería el problema? Que no podemos evaluar la otra parte del tendón ni la parte de la unión miotendinosa. ¿No? Miren acá, en supinación se esconde el bíceps, acá tenemos el supinador, el anconio tendríamos acá, cúbito y radio, y en la pronación aparece el tendón, en su inserción en la tuberosidad bicipital.
Miren acá, la posición de la cobra. Y a la velocidad ecográfica, miren cómo aparece el tendón distal y se oculta. Pronación, supinación. Pues acá netamente es para evaluar la inserción del tendón distal del bíceps. No podemos ver más allá de ese tendón y menos la unión miotendinosa. Bueno, Elena y colegas, espero que esta revisión les haya sido de mucha utilidad. Esta es una parte nada más que me pareció muy interesante tocar del tendón distal del bíceps. Es importante tener clara la parte anatómica y cómo abordar a las estructuras, en este caso el tendón distal del bíceps, para posteriormente poder comprender las lesiones que podrían suceder a este nivel. Gracias, Elena. Estamos atentos a las preguntas. Sí, antes de pasar a las preguntas, quiero felicitarte, excelente tu exposición, da la talla, los profesores peruanos están creciendo enormemente y me da mucho gusto que AMPEME también sea parte de esto, de ver crecer a toda los profesores de Perú, y incluyéndote a ti, muy bien, muy linda tu exposición. Antes de que la doctora Judith Ulanto pase las preguntas, quería compartir mi pantalla porque recién ha entrado la mayoría de los médicos, un ratito. Y recordarles, por favor, hemos anunciado nuestro primer curso de tobillo, que hace un resumen de lo que todas las charlas que se han dado todo el año, van a ser charlas muy didácticas con los profesores peruanos, y los socios de AMPEME van a tener el 50% de descuento. Los residentes también, y bueno, los esperamos para que sea un éxito un sábado y un domingo en la tarde, por favor, para que lo tomen en cuenta y los informes se muestran en pantalla. Lo estaremos compartiendo también por redes. Y antes de pasar a las preguntas, recordemos que tenemos, también hemos tenido ya varios talleres gratuitos de AMPEME. Estamos casi por un poco más de la mitad. El próximo jueves 24 de septiembre, para que lo agenden, el doctor Everaldo Gregio Jr. de Brasil es un excelente médico, radiólogo, ultrasonografista. Van a quedar encantados también con su ponencia. Ahora doy pase a Judith para las preguntas, por favor, si está muy interesante la charla. Muy bien, Bruno, gracias. Gracias. ¿Qué tal, Bruno? Un gusto siempre hablar contigo. ¿Cómo se llama? Estamos teniendo problemas técnicos con la luz, pero es un placer. Excelente tu charla, excelente la presentación. Yo comparto con Lena, ha estado muy, muy buena la charla. Estoy viendo acá en el chat, primero voy a ver las preguntas del chat. Y me pregunta el doctor Luis Torovilla, Bruno, ¿cuál es la lesión más frecuente del tendón distal del bíceps? Yo sé que esta es una charla de sonoanatomía, pero el colega quiere saber, en cuanto a la patología, ¿cuál es la lesión más frecuente? Ya. Mira, las lesiones más frecuentes, para empezar, es un tema muy apasionante debido a que hay muy pocos casos, ¿no? En cuanto a que se lesione el tendón distal del bíceps. El mayor porcentaje se da en varones y algunos autores dicen que se da en el brazo dominante. Eso es lo que se está viendo, ¿no? Y se debe, obviamente, ante una abrupta, estando el brazo, digamos, extendido, una flexión abrupta, sería la ruptura a nivel de la inserción, a nivel de la tuberosidad bicipital del radio. Ahora, casi un 45%, como mencioné antes, es la ruptura total, pero tendría que comprometer al aserto fibroso o apondrosis externa. Después podrían romperse u otro componente del tendón distal, que puede ser la cabeza larga o la cabeza corta. Pero a nivel de la inserción es la más frecuente, la ruptura es a nivel de la inserción. Muy bien, Bruno. Otra pregunta más, también siguiendo el punto de vista de la patología. Las bursitis bicipitas radiales, sabemos, tú lo has explicado maravillosamente, que no es igual que el tendón de Aquiles, no tiene una vaina porque tiene un paratendón, pero también hay una bursa bicipito radial. ¿Es frecuente a veces encontrar la bursa? ¿Y qué técnica nos recomendarías para el abordaje de la bursa? Yo supongo que la lateral, pero en tu experiencia, ¿qué técnica sería la más adecuada? Sí, bueno, para confundir, a veces uno puede decir, se ha desgarrado porque veo líquido, como les decía antes, ¿no? Pero el paciente no tiene la clínica, no hay antecedente de algún traumatismo, algún movimiento brusco, ¿no? De repente la molestia es de larga data,
¿no? Y la bursa es tal, o sea, vamos a encontrarla como encapsulada. Y yo comparto contigo, para mí el abordaje para ese tipo de lesión sería el abordaje lateral. Muy bien. Y Bruno, también hablando de lesiones, o sea, cuando tú has mostrado ahí la pirámide trunca o el paralelogramo o la pirámide trapecio, la punta de la pirámide vendría a ser el tendón del bíceps. El músculo, el relleno de la pirámide es el músculo braquial anterior. El músculo braquial anterior se desgarra, no se desgarra. ¿Nos podría hacer confundir con alguna patología del tendón del bíceps? ¿O es poco frecuente? La verdad que es poco frecuente. Yo, al menos, desgarro del bíceps, del braquial anterior, no he tenido hasta ahora. Lo que hemos tenido sí ha sido más en hombres, desgarros del tendón, de la aponeurosis, externa o el acerto fibroso, no he tenido hasta ahora. Y la verdad que solamente un caso o dos, si más bien no recuerdo, con signo de Popeye invertido. Pero eso, como te digo, no esperemos ver ese signo para decir que se desgarró. Muchas veces hay desgarros parciales. Hay una clasificación del doctor Lafuente de España, donde él clasifica las lesiones traumáticas en elongación, que puede ser elongación 1A, 1B, en cuanto a lo que es, si el 1A es que se elonga una de las fibras, o sea, me refiero de los componentes, ya sea larga o corta, o el B si es que es todo se elonga y todo se vuelve hipertrófico, hipoecogénico. Y luego vienen los desgarros parciales, que también lo subclasifica, y el desgarro total. Muy bien, Bruno. Hay una pregunta de nuestros participantes. Desde Venezuela, el doctor Ernesto Castillo pregunta, aparte de primero felicitarte por la excelente ponencia, dice, ¿qué traductor utiliza usted para realizar la exploración del tendón del bíceps braquial? Ya, bueno, siempre utilizamos el traductor lineal, pero mucho va a depender de la contextura del paciente, como les mencioné, ¿no? Si es un paciente obeso, por ejemplo, y que tiene un desgarro considerable y hay mucho hematoma, hay traductores actualmente lineales que tienen muy alta frecuencia, que me serviría para ver, por ejemplo, el acerto fibroso, la aponeurosis bicipital interna, pero ya cuando el tendón distal del bíceps está profundizándose, está cayendo en picada, como se dice, y viéndose anisotrópico, tengo que utilizar, hay traductores actualmente lineales, pero que manejan frecuencias bajas. Entonces nosotros tenemos en el servicio un traductor que maneja frecuencias de 3 a 10 MHz y otro que tenemos de 9 a 18. Entonces uno combina los traductores de acuerdo a los hallazgos. Si hay mucho hematoma, tendré que, y está muy profundo, de repente es un gordito, tengo que coger un traductor que maneje frecuencias bajas para que me pueda ayudar en mayor penetración. Muy bien, Bruno. En vista de que todos te siguen mandando excelentes felicitaciones, todos muy contentos. Nosotros te agradecemos a todos los participantes, a Bruno en especial desde la parte norte de nuestro país, se está conectando con nosotros. Si alguno quisiera hacer alguna pregunta más, a mí nomás me queda volver a reiterarte las felicitaciones. Y no sé si, Lena, quisieras hacer alguna pregunta. No, felicitarte nuevamente. El doctor Monres entró a la charla, mandó saludos también para ti. Tienes saludos de varios países, Bruno. Felicitaciones. Sí, sí, te manda saludos, te felicita por la exposición. Y bueno, todos quedamos contentos con la charla y me alegro mucho. Gracias, amigos, por participar. Tenemos una próxima cita con el doctor Everaldo Grego Jr. en Brasil. Va a estar una charla muy, muy buena también y estamos contentos con la exposición y con todos los panelistas. Agradecemos a los participantes y al doctor Fernando Huerta, gracias. Judith Dulanto, Fernando Zárate, Martín Tarazona y Rocío Dávila, quienes somos miembros de AMPM. Los invitamos también a participar para que sean socios de AMPM, para que en los próximos cursos que siempre vamos a estar dando van a tener muchas, muchas ventajas, como descuentos y privilegios. Gracias, amigos, y gracias otra vez a Taichi y a Tecnasa. Camilo, no sé si quieres decir algo. Nada, muchas gracias a todos. Realmente ustedes. Felicitarles. Ah, pensé que me referías a mí. No, estaba cortando, Camilo. Camilo, por favor. Con gusto, doctora. Sí, muchísimas sí. Gracias a todos de parte de Hitachi Latinoamérica, Taichi Latinoamérica y Taichi Japón.
nuestro distribuidor en Perú, Tecnasa. Les damos las gracias a ustedes por su asistencia y esperamos que tengan una muy buena noche. Gracias, Judy, también. Gracias. Gracias, chao. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias por la invitación. Muy buena. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.